La selección de Bosnia-Herzegovina es una de nivel medio en el fútbol europeo, a la cual quizá no se le da muchos reflectores, a pesar de tener buenas eliminatorias, y en este video veremos una de ellas. Acompáñenme a revisitar aquella ocasión en la que los bosnios casi se clasifican a su primer mundial. Espero lo disfruten, les guste y comencemos. Antes de comenzar, les pregunto algo. ¿Les gustan las camisetas de clubes y selecciones de fútbol y lucir tenis de distintas marcas? Yo sé que sí. Puedes encontrar todo esto en Style Sport HN, la mejor tienda en línea de Honduras. En esta tienda en línea podrás encontrar todo tipo de calzado deportivo de distintas marcas y variedad de camisetas totalmente originales de clubes y selecciones. Para ver todo esto, pueden visitar tanto su página de Facebook, así como su perfil en Instagram, cuyos links les dejaré en la descripción de este video. Eso sí, solo puedes pedir y se pueden hacer envíos si eres y vives en Honduras. Muchas gracias a Style Sport HN por patrocinar este video, y ahora sí, comencemos con el tema del video del día de hoy. Primero, veamos sus antecedentes. Rumbo a Alemania 2006, finalizaron terceros con 16 puntos, a 4 nada más del segundo lugar, España. Por cierto, quizá más adelante haga un video hablando de esa eliminatoria bosnia. Y rumbo a la Eurocopa del 2008, terminaron cuartos con 13 puntos. Ahora sí, hablemos de su camino rumbo a Sudáfrica 2010, donde quedaron ubicados en el grupo 5, junto a España, Turquía, Bélgica, Estonia y Armenia. Iniciaron mal, perdiendo por 1-0 ante España. Luego vino una paliza como locales de 7-0 a Estonia. Sin embargo, luego perdieron de visita 2-1 ante Turquía. Lo que vino después fue una muy positiva racha de victorias, las cuales fueron las siguientes: 4-1 como locales ante Armenia, 4-2 de visitantes ante Bélgica, de nuevo a estos últimos pero como locales por 2-1, y la última de visita 2-0 a Armenia. Pero en sus siguientes dos juegos seguirían sin perder, ya que empataron 1-1 de locales ante Turquía y derrotaron de visitantes 2-0 a Estonia. En la última fecha debían medirse a España, selección que ya estaba clasificada al Mundial con un muy amplio margen de diferencia en puntos. Y los bosnios, por otra parte, ya habían asegurado su cupo para la repesca en la jornada anterior, derrotando a Estonia, por lo que este partido era nada más mero trámite y mismo que acabarían ganando los españoles por 5-2 en la ciudad escénica, finalizando con 30 puntos de 30 posibles, y Bosnia, por otro lado, terminaba segunda con 19 puntos. En el repechaje debían medirse ante Portugal, a la cual tristemente no le pudieron ganar, cayendo en ambos encuentros por 1-0, primero en Lisboa con el gol de Bruno Alves al minuto 31 y luego en Senica con el gol de Raúl Meireles al minuto 56, para tener un global de 2-0, con el cual los lusitanos se clasificaron a Sudáfrica y los bosnios, lamentablemente, quedaron eliminados. Pero 4 años después tuvieron su revancha con el fútbol. Sin embargo, ese tema será para otro video más adelante que subiré a este canal. Bueno amigos, esto fue todo en el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Qué opinan acerca de esta eliminatoria de Bosnia-Herzegovina rumbo a Sudáfrica? Con gusto les estaré leyendo sus opiniones en la caja de comentarios.
síganme en mis redes sociales, las cuales les estaré dejando en la descripción de este video. Y tampoco olviden suscribirse al canal por si aún no lo han hecho y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Por cierto, según la encuesta, el próximo video sería sobre la selección de Moldavia. Sin embargo, pienso subir otro video referente a un club histórico que recientemente acaba de descender a segunda división y quería hacer un video homenaje para este club, así que espérenlo porque sé que les gustará mucho. Y ahora sí, sin nada más que decir, se despide de ustedes Daniel 898.